vestido. ¿Lleva pendiente? ¿Su madre baila ahora? Sí. ¿Trabaja en la venta ambulante? La venta ambulante en los mercadillos. Sí, sí, ya. No, pues no lo sé. Ya lo entiendo. Yo también trabajé, ¿eh? Se le ve como la cara ya de haber suspirado más de muchos años. Está muy seria, ¿no? Como para llegar a fin de mes con soltura. ¿No tiene pinta que alguna vez la han pegado, entonces sí? ¿Su hermano trapichea con droga? También. ¿Tiene muchos hermanos? Sí. Escúchame, seguro que tiene muchos hermanos, Eva. ¿Estás fichado por la policía? La seguridad está fichada por la policía, ¿eh? ¿Trabaja en la calle? Sí. ¿Y ha viajado en barca? Espero que no. Pero lo normal sería que diga que sí. ¿Suele hablar por teléfono con sus familiares? Tiene que hablar con sus familiares. ¿Le gustan las telenovelas? Sí. ¿Y por qué crees que quiere escuchar le gusta escuchar salsa? Yo qué sé, porque parece Panchita. ¿Latina? ¿Se siente inferior a los españoles? Quizás sí. ¿Tiene varias esposas? Eso sí que no. Supone que sí. ¿Bebe alcohol? No. ¿Y reza diario? Sí. ¿Le darías trabajo? Creo que no. A ver si me entiendes, por el miedo de que sea de... Hola. Está más guapo en persona. Parecías que tenías la botona esta que... Ah, la gilaba. Pues yo soy Mohamed, vivo aquí en Córdoba desde hace 22 años. Yo trabajo en el tema de exportación. Tenemos también la visión moro o musulmán. Lo que tenemos. Es verdad, al final había hace en barca. He escrito un libro aquí que se llama Salomón de Camerún a Tarifa. Lo que me estás contando, lo que yo te veía de ti, te veía más medio de más. Tenme cuenta que todo y tal, pues bueno, ya tienen más cultura de la que yo veía. Vivo en Córdoba hace aproximadamente 8 años. Y soy abogada, soy licenciada en Derecho, colegiada aquí en el Colegio de Abogados. ¿Quieren preguntarme algo? Pues no sé si te gusta la salsa. ¿Qué? Pues no mucho, porque no toda Sudamérica es salsera. ¿Tú crees que nos sentimos inferiores? Hombre, en mi caso, yo cuando llegué, yo siempre sentía, no inferior, sino que me sentía, pues no era mi sitio. Espero que tu hermano otra pinche con droga. Soy María Isabel, soy gitana, soy abogada y licenciada en Administración y Dirección de Empresas, trabajo en un despacho de abogados y también trabajo en una federación de mujeres gitanas. Pero quiero preguntar por qué me había elegido a mí. A ver, son prejuicios. Yo sí que me he sentido con prejuicios, pero no creo que no los tengo, pero no sé, yo sí me he sentido con prejuicios.